ser reconocido de una vez, ¿no? Y a veces un tema puede ser, digamos, el punto de partida a una carrera increíble, ¿no? En la música, el ejemplo de Billie Eilish es más claro, ¿no? Ella comenzó con una artista de SoundCloud y simplemente sacó un single, y eso fue el punto de partida para que Interscope la llamara después, ¿no? O sea, dijeron que esta chica puede sacar más nuevos singles, y el hecho de que ella y su hermano producen juntos, digamos que es sorprendente, ¿no? Porque ha cambiado un poco esa mirada de que los artistas pop, por ejemplo, los artistas en general, son un producto hecho, ¿no? Hay que manejar el mundo de la industria, sino gente que está haciendo música desde sus casas con sus herramientas, y bueno, esta facilidad de hacer música tan rápido, creo que finalmente, o sea, puede ser realmente beneficioso si queremos darnos a conocer rápido, ¿no? Eso es lo que viene para el 2021, creo que es esto, ¿no? Una generación de gente que se ha dado cuenta que puede hacer todo lo que le dijera alguien que podía hacerlo. Pueden grabar sus propios discos, pueden promocionar su propia música, y eso no solo va a cambiar la manera en que se distribuye música, sino la manera en la que se hace. Exactamente, Luis. Gravísimo, gravísimo. Bueno, al mismo tiempo, yo creo que en esta época puede venir electrónica, como hablando de llamado. Y pues, podemos autogestionarnos realmente nosotros, ¿no? Unirnos en equipo. Y pues, como dice también Alonso, dijo que puede haber un ejército de productores, de músicos. Merece mucho respeto. La cultura del single un poco, la cultura del single puede ser tanto beneficiarte, pero también también ser tu one hit y que se te acabe la jambe en un momento y no vuelvas a tocar el juego con otro más, como ha pasado también bastante. Y también el otro tema es que lo que hablábamos antes de entrar, que era que hay un cierto que ya está adecuado a una cierta forma de las cosas, ¿no? Pero por ejemplo, para ampliar un poquito más ese público, ¿cómo lo podrían trabajar? ¿Cómo ampliar un público, por ejemplo en este caso, ¿no? que ahora, o sea, ¿cómo ampliar un público que viene escuchando nuevos artistas, ¿no? Claro, ahora yo te digo la cosa. En todo caso, en español iba a ser el defensor del disco para empezar. Porque yo creo que cuando produce música, cuando saca música, también para mí está pensando en donarle vida. Entonces, yo creo que la cultura del cine termina siendo contraproducente en la propuesta en el cine. Porque claro, no puedes salir solo con una canción. Tienes que salir con algo que respalde el show de ahora. Por ahí creo que
lo que me llamó la atención es, claro, además de las facilidades técnicas que tenemos ahora, creo que el 2021 tiene que ser el año de darnos cuenta que ya ninguna excusa funciona, ¿me entiendes? Antes la excusa, y era una buena excusa, digámosle, era las radios no me dan el apoyo y la televisión no me dan el apoyo. Discúlpeme, pero la televisión, ya nadie ve televisión. Radio se escucha mucho, sí, en provincias, aún sigue siendo el acompañamiento de mucha gente, pero digámosle, no es... solo colonizar el internet con este contenido, sino también compartiendo el trabajo de otros, y de esa forma llegamos al 2022 con una escena mucho más unida, incluso virtualmente. Yo también estoy tan la cara con el músico, el hecho de que compartan a mí y cada uno es perfecto. Necesitamos en este 2021 crear una red de contactos dentro de Lima, aunque sea virtual. Y ahora más que nunca tiene que ser virtual porque estamos en pandemia. Pero los abrazos que no nos podemos dar en persona, hay que darnos dos en forma de una recomendación en voz, en el disco o en una movida, ¿no? Entonces necesitamos conocernos más. La gente es importantísima. Los fans, el club de fans, la comunidad. Es importantísimo estar cerca de ellos, y ahora más que las redes ayudan. Ellos siempre necesitan un valor agregado de su banda, de repente no un disco, de repente no la música, pero sí de repente un saludo, estar cerca. La facilidad de las redes sociales es grandísima. Debemos aprovecharla y debemos estar, digamos, compartiendo más con ellos. Esto hace que la gente, digamos, el público nos valore más. Claro, y también, como decíamos, creérsela, ¿no? Creer que se puede hacer, creernos nosotros en lo que estamos trabajando, nosotros mismos darle el valor a la música que hacemos, porque no, es como el amor propio, ¿no? Uno se quiere, nadie lo va a querer, no va a apreciar su música, nadie más nada va a apreciar, ¿no? Hay cómo hacer las cosas, hay cómo unirnos, como estamos hablando, hay cómo unirse, hay cómo hacer comunidad, hay cómo tener un grupo de WhatsApp con los fans más cercanos de tu banda y estar diciéndoles de acá, que o simplemente estar más cercanos ahí con las redes sociales. Hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. Me parece también que ya excelente hacer la comunidad como lo que me parece siempre importante, que la gente comience ya a unirse, que la gente comience ya a darse cuenta de que en la unión está la fuerza, de que realmente todos valoramos el trabajo de todos y hay espacio para todos. Nos damos cuenta de eso, todos vamos a seguir avanzando como la simplemente hacer las cosas. Simplemente hacer las cosas bien, trabajar con el respeto que tenemos que trabajar y que las demás herramientas que vengan simplemente nos den ese impulso para llegar al éxito donde hemos querido poner y donde vamos a poner ahora la escena nacional. No sé si alguien más quiere, por favor. Bueno, quería dejar mi opinión aquí ante todos. Y hablarles sobre cómo ha ido evolucionando la música acá en el Perú, ¿no? Sobre todo cuando yo empecé tocando cumbias y salsa, ¿no? Ya cuando empecé el año 2000 me conocí con otros amigos y fui experimentando el rock, fui escuchando la nueva banda. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Como que los patrones que yo traía, pues, nada más. Entonces me sumergí en el mundo del... Bueno, en esa época empezaba el indie. Siempre he compuesto canciones, es lo bueno. Los covers son bonitos, me gusta tocarlos, pero más que todo es que me inspiran en sacar música pop. Y como dice acá mi amigo, que más que todo de que uno siente, ¿no? Tiene que sacar una música. Bueno, no importa que no les guste a los demás, si te gusta a ti, es suficiente. Eso es lo que tienes. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Que alguien por ahí para que algo más para cerrar. Creo que entonces César. Este conversatorio está interesantísimo, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a las entrevistas de alumno. Yo creo que podemos dar una pausa entonces para relajarnos, tomar un poco de agua.
Hola, ¿qué tal? Entró la voz, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Mucho gusto, gente. Damos una pausa y volvemos con las entrevistas uno a uno. ¿Tú vas a tener las entrevistas en uno a uno, hermano? Claro, voy a estar con uno. Ahí nos vemos. Damos una pausa. No se olviden de darle like y suscribir. No funciona.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Ya hemos hecho el conversatorio, que ahí les pedimos las disculpas de caso a toda la gente. Yo sé que ahora sí se escucha, por favor, que vayan avisando ahí en los comentarios. Y por fin tenemos, por supuesto, a la banda especial, a la banda invitada de esta noche. Ricardo, por favor, buenas noches. ¿Cómo buenas, es? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches a todos nuestros amigos que están en Europa. Es la costumbre también del programa anterior. No. Bienvenido. No. Estamos aquí con Ricardo Dolores de Lirio. Buenas tardes. Hemos estado conversando fuera de cámaras de que para la próxima edición, para que si se vuelve a dar ese problema, vamos a contratar al fulano que da las noticias en Televisión Nacional con el lenguaje señas, ¿no? Claro, para que nos puedan entender. Así que sí, sin ningún problema, ya lo tenemos todo bajo control. Todos estamos así, con los protocolos, y además vamos a hacer algo mucho más avanzado de lo que hace Televisión Nacional. El fulano del lenguaje de señas va a salir con mascarilla, porque claro, Televisión Nacional sale sin mascarilla. Y eso es importante. Hay que decirle a la gente, por favor, de Televisión Nacional, que se dé cuenta que la persona que está abajo haciendo la seña está saliendo sin mascarilla. Eso es inaudito, la verdad. Mucho gusto tenerte acá, de verdad. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo les ha tratado la pandemia en general? Como a todos, ¿no? Un poco, o sea, con bastante aprendizaje, diría yo. Bastante aprendizaje. Tuve la suerte de que, bueno, cogí un trabajo cuando apenas empezó la pandemia. Entonces, que de alguna manera me ha ayudado a, digamos, aguantar el sofocón de pasar de una media de 40 conciertos a 5, ¿no? O sea, una media de 40 conciertos al año a 5 conciertos es un zafacón un poquito complicado, pero bien, o sea, en líneas generales, bien, en familia. Y como te digo, o sea, con mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, igual sirvió como para descansar, ¿no? Porque había... ¿O preferirías no haber entrado en ese lapso de descanso? Yo creo que el descanso siempre es bueno, pero igual ya a estas alturas se extraña viajar, se extrañan las giras. Porque además no solamente es ir y tocar, sino que también tienes amigos en otras ciudades, ¿no? Es ir, visitar, hacer todo el trajín, sí, es lindo. De hecho hay ciudades en las que yo a veces me quedo después de tocar. Me quedo visitando amigos, qué sé yo. Y esa parte se extraña, ¿no? Se extraña eso. La gente también mismo, el cariño de la gente. Y caminar mucho. Hablábamos fuera de cámara sobre el hecho de disfrutar el viaje, ¿no? Entonces, Yo, en lo particular, no me gusta ser turista. Entonces, cuando voy a una ciudad, no soy el turista. Procuro caminar, conocer, ver más allá de lo que está en el catálogo, ¿no? Claro, como eso es lindo, descubrir, de verdad. Es como cuando yo antes viajaba, por ejemplo, a hacer una actividad en específica. Pero siempre estaba el después, ¿no? El caminar, el conocer, el también encontrarse, porque es lindo caminar y es lindo viajar, ¿no? Y dentro de todos los viajes que han hecho tocando, ¿alguna vez se imaginaron dejar tanta la huella que han dejado cuando eres Lirio en el rock peruano? Uy. Dice Cable. No, mira, te voy a ser bastante franco, Álvaro. Cuando, si tú me preguntas eso hace 10 años, te decía con mucha pose, no, jamás, ¿no? Yo creo que ahora sí, con bastante honestidad, te puedo decir que sí. O sea, ojo, todos empezamos a hacer música queriendo ser famosos, queriendo que nos escuchen, queriendo que nos reconozcan, que en un momento nos pidan el autógrafo, la foto. Entonces ya ahora lo puedo decir, porque cuando empecé a los 17 años, también tenía ese sueño como cualquiera, ¿no? O sea... Y claro, lo que no estás preparado es que es para que se haga realidad. O sea, el que lo desees es diferente a que estés preparado a que se haga realidad. Y eso fue, digamos, en algún momento también nos pasó factura cuando éramos muy chiquillos, ¿no? Cuando teníamos 23, 24 años nos pasó factura, porque, o sea, te vuelves un idiota también, o sea. Claro. Entonces, Y a veces recaes también, ¿eh? Con 30 y tantos también nos también, ¿no? Pero sí, me lo imaginé. Ahora con un poco más de conciencia, porque claro, tengo un hijo que tiene 16 años y también le gusta la música. Entonces ya tomas un poco más de conciencia qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás dejando, cuál es tu legado. De hecho, el último disco se lo he dedicado a él también. Entonces... Sí, ahora con otro nivel de conciencia, es lo que quiero decirte, ¿no? Y está perfecto, ¿no? Porque en qué momento de repente
O sea, uno, tú me estás diciendo, no está preparado para el momento en el que pasa, ya estás adentro, ¿no? Pero hubo algún punto de quiebre en el que ustedes dijeron, estamos trabajando y de pronto, ¡pup!, ya estamos aquí. Estamos aquí y de pronto, hace 2 años ya fue lo de los 25 años, que tuve también el placer de estar ahí, y de repente llegan a eso, llegan a un nivel, están tocando de pronto con Richard Coleman, y es como, wow, pero ¿en qué momento se dio ese quiebre o alguien se dio cuenta y les dijo, oigan, ya pues, o sea, miren dónde estamos? Yo creo que eso es la paternidad, yo creo que la paternidad te aterrizan un montón de cosas. O sea, es, ojo, tú tienes que hacer que tu hijo se sienta orgulloso de lo que haces. Hagas lo que hagas, ojo, seas abogado, seas carpintero, seas músico, o sea, entonces es cuando tienes el compromiso de hacerlo, si lo estabas haciendo bien, ahora hacerlo mejor, ¿no? Porque ya mi hijo tiene 16, como decía hace un rato, y en ese momento mi hijo tiene que 14 y es mucho más consciente, ¿no? Y te vuelves más consecuente con lo que haces. Entonces, en ese momento, la paternidad tanto de Pepe como la mía coincide cronológicamente. Su hija tiene igual 16, 17 años. Entonces, es como que nos fuimos dando cuenta que teníamos que aterrizar y hacer madurar más el trabajo, ¿no? Y yo creo que lo estamos haciendo bien. Hemos perdido algunos años, valgan verdades, en esta tontería de creernos cosas que no éramos, ¿no? Peleándonos y qué sé yo, pero ahora, digamos, está sólido y bueno, y acaba de dar un disco, ¿no? Claro. O sea, eso es un que mejor muestra de que está sólido, ¿no? De eso también quería hablar, del disco. ¿Cómo fue cómo fue el recibimiento del disco a comparación de justo lo que hablábamos de la cultura del single? Es que es raro, lo que pasó con nosotros es raro. Lo tengo que encontrar con cronología, ¿ya? Nosotros grabamos el disco en, si no me equivoco, agosto del año pasado, del año 2019, ¿ya? Ya cuesta trabajo decir el año pasado. Sí. En agosto del 2019 viene Julián Gómez, el productor, a Lima, y grabamos. Grabamos, se lleva el disco a mezclarlo a Buenos Aires, y con algunas intermitencias, ¿no? Porque le cae una buena carga de trabajo a Julián, dijimos, no te preocupes, dale prioridad a lo otro, y empieza ahí la pandemia. O sea, en ese proceso empieza la pandemia y el disco queda cuarenteneado en un edificio de Buenos Aires. A la miércoles. Entonces, no había forma de sacarlo, ¿no? El disco se retoma, si no me equivoco, en junio de este año, terminamos la mezcla, la termina Julián allá en Buenos Aires, y el trato que teníamos con el estudio en Córdoba, en Argentina, para la masterización, ya era un acuerdo que ya no funcionaba, ¿no? Se había pasado todo el tiempo que había pasado, y cambiamos a masterizarlo en Santiago de Chile con Rodrigo Paniagua, ¿no? Lo masterizamos y bacán. Entonces programamos el lanzamiento con nuestro distribuidor, que es One RPM, y estaba pauteado para el 27 de noviembre. Había toda una campaña en torno, estábamos tratando de diseñarla, todo, y de pronto, vacancia, marchas, una cosa, sí, otra cosa, y yo les digo a la gente, planteemos la campaña porque nadie nos va a hacer caso, o sea, la prensa está ocupada en otra cosa, ¿y qué hacemos? Que salga nomás el disco, que salga. Ustedes dijeron, ya, ¿saben qué? Vamos ya, es hora. Que aparezca uh-huh, sin campaña, sin nada. El efecto inmediato, buenísimo. Y ahí es donde nos inundan el inbox de la página de Dolores pidiéndonos la edición en físico. Entonces fue un tema así muy rápido. Tomamos la decisión con el diseñador y le dije, mira, ¿sabes qué? Me diseñó una portada, ahora necesitamos un empaque. Y era... Ya. Claro. Y entonces soltamos una preventa y dijimos, bueno, si la preventa llega digamos al mínimo requerido para que valga la pena producirlos en físico, vamos, en 2 días llegamos al... Entonces dijimos, ya, se hace el disco y entonces ya el disco ya existía en plataformas digitales y el disco se editó de manera en CD. Entonces ha sido muy buena la recepción. Hasta el momento no hemos invertido un centavo en publicidad.
Entonces, yo creo que todo vino bien al final, ¿no? Sí, o sea, sí, claro que sí. O sea, de hecho, nos va a tocar invertir ahora, ¿no? O sea, claro, empezar a hacer la campaña y todo lo demás. Pero en principio, o sea, ojo, yo sí también lo aclaro, ¿no? No es que, mira, yo la tenía clara y no había que invertir. No, no, o sea, lo descubrimos porque se fueron dando una suma de casualidades, ¿no? O sea, no era inteligente invertir en publicidad en ese momento, ¿no? Qué sé yo. Y funcionó. Ahora nos va a tocar invertir, claro que sí, porque obviamente ya estamos cubriendo toda la parte del fan base y ahora nos toca cubrir el público que hay que conquistar, que es el nuevo, ¿no? Eso. ¿Cómo conquistamos a un público nuevo? Que era, yo te lo había preguntado más externamente hace un rato, pero ¿cómo conquistamos a un público nuevo? ¿Cómo Dolores del Lirio ahora sí en sí conquista a un público que todavía está ahí diciendo, a ver, ¿no? Que todavía que lo va a escuchar. No es fácil. Los chicos nuevos, le sonamos como a nosotros cuando yo era chico, como a los Daltons, así de lejos, ¿no? Entonces yo creo que hay que llegar con un mensaje adecuado. El disco es muy emotivo. Yo creo que la parte de emotividad que decía hace un rato es fundamental, y porque la emotividad genera pertenencia, ¿no? Yo, digamos, es la apuesta que yo tengo. Si yo creyera en otra cosa, quizás haría fusión, porque creería que la pertenencia parte de ahí. No la hago porque creo que la pertenencia está en la emotividad, en que una canción como la misma canción que da nombre al disco de Nuclear, que te habla del arraigo, de la familia, de la tierra, de la herencia, ¿no? Es tan efectiva como ponerle una zampoña de repente a la canción. Entonces yo creo que por ahí va a captar al público nuevo. Y de hecho, no, o sea, es difícil, pero no imposible, ¿no? Mira, New Order, ¿no? O sea, tío, hace 60 años diciéndote ser rebelde. ¿No? O sea, la verdadera rebeldía. Claro, ¿no? Entonces, por ahí creo que va. Yo tengo siempre. Reviso mucho el fenómeno, por el caso de Cuarteto de Nos, ¿no? Una banda de cuarentones que con el raro revolucionaron el mercado latino. Llegaron a los 40. Claro, de 40 y tantos. Claro. 40 y tantos. Entonces, no es imposible. O sea, si te das cuenta, no es imposible. Y algo que tú me dijiste antes de entrar incluso al conversatorio fue, o sea, en Uruguay, acá hay mucho más posibilidades que en Uruguay de hacerla. Claro, somos 33 millones, y Uruguay 3.300.000. Y allá la hacen. Y allá la hacen, claro. Entonces, eso es. Durante todo ese tiempo las cosas han cambiado muchísimo, muchas cosas. El proceso de composición, imagino que también. Uh-huh. ¿Cómo era el proceso compositivo al principio? ¿Y cómo es ahora de repente el crear canciones, o cómo ha sido crear canciones para este nuevo álbum? Para empezar, nos quitamos el prejuicio de que solamente las podíamos componer nosotros. Eso fue, digamos, una de las cosas más sanas que descubrimos en este Interesante. Proceso. Claro. Entonces comenzamos a recibir colaboración de otros músicos, ¿no? Cogimos una canción de un guitarrista que tuvimos en el año 2005, que estaba ahí guardada, dijimos, le cambié la letra, hicimos prácticamente una canción nueva, pero cogimos su estructura y todo. Y comenzamos a entender que de pronto la renovación del sonido, no del sonido, porque a veces la gente piensa que renovar tu sonido significa que le metes más tecnología, más máquina, no. A veces el sonido se renueva básicamente por la honestidad. Mientras más honesto suena más moderno a veces. Y no necesariamente tienes que ponerle más tecnología, ¿no? La madurez no está de la mano de la tecnología. Ojo, es algo para que la gente lo tenga muy en claro. Muy en claro, porque veníamos hablando, de lo que viene ahora, ¿no? Y mucha gente decía, sonido...